pasado que hay fragancias que hueles de una primera impresión y dices, quítame esto, no lo soporto? Pasan los el tiempo, le das una oportunidad y terminas enamorado de esta fragancia. Algo así me pasó con esta fragancia de Tom Ford, y si quieres saber de cuál se trata, pues te invito a que vayamos a ver el video. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo andas? Oye, ¿ya probaste Beau de Jour de Tom Ford? El que salió en 2020, me parece. Si ya lo probaste, dime qué onda, ¿qué opinas? Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un buen día. Yo soy Héctor de Deepman Fragrance. Muchas gracias por estar viendo este canal. Y como te decía, vamos a hablar de una fragancia de Tom Ford que es de la línea Signature, creo que se llama. Y yo quedé impresionado porque es una fragancia que la verdad es que en un inicio, la primera vez que lo olí y las primeras veces que las olí en la tienda, no me gustaba nada. La salida y cómo se comportaba en blotter, que esto es importante porque muchas veces en blotter huele muy diferente a cómo empieza a desarrollarse en piel. No me gustaba para nada, era una fragancia que yo decía, esto lo usaría mi abuelito sin problema, se sentía muy, 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 muy retro. Sin embargo, una ocasión tuve una oportunidad de hacerme de esta fragancia y dije, es de las pocas que me faltan. Es cuando tenía toda mi colección de Tom Ford, ahora ya tengo muy pocas, me quedo con únicamente las que me gustan. Pero en ese entonces era de las pocas que me gustaban, me faltaban, y dije, aunque no me guste, creo que debe estar ahí por formar la colección. Y la compré, y déjame te digo que pasó mucho tiempo para que ya lo usara, pasaron quizás muchas semanas para que lo usara. No me atreví a usarla porque yo decía, esta fragancia no me gusta nada, ya la he olido. Pero pues finalmente llegó el día en que me decidí usarla y quedé impactado. Es una fragancia que, como te decía, en cuanto tú hueles vas a decir, esta fragancia huele muy vintage. O sea, huele como a barbería, de estos clásicos Fougère, en el que predomina mucho la lavanda como hace muchos años. Y es una fragancia que creo que no es muy nombrada en la comunidad, que no tiene mucha... No se habla de ella, ¿no? Como que no le han puesto mucha atención, y se llama Beau de Jour. Beau de Jour, como te decía, es una fragancia Fougère, aromática, completamente, en el cual vas a encontrar nota de romero, vas a encontrar menta, vas a encontrar lavanda, vas a encontrar geranio. Entonces te puedes imaginar que es una fragancia que se mueve en lo Fougère, lo verde. Es una como explosión verde, muy rica, pero que se siente vintage. Pero lo que me gustó de esta fragancia es que conforme empieza a pasar el tiempo, se empieza a desarrollar muy interesante, empieza a quitársele un poquito lo vintage, empieza a sentirse un poco más dulce, sin perder lo fresco, sin perder lo verde, que le da un giro, wow, bárbaro. Es una fragancia que yo sentía muy para una persona mayor, y como se fue evolucionando en mi piel, es una fragancia perfecta para mí. O sea, es una fragancia deliciosa que se me hace sumamente sexy, que a la gente le llama mucho la atención, que por ejemplo a mi novia le encantó. Yo cuando me la atomicé dije, me va a odiar hoy porque seguramente esta fragancia no le va a gustar nada. Y al contrario, o sea, cuando la empezó a leer y empezó a leer cómo fue evolucionando, me dijo, qué maravilla de fragancia, huele increíblemente bien. Y la verdad es que es muy interesante porque también se empieza a sentir este tono dulce del ámbar que a mí me encanta, acompañado del patchouli, y como que le da un giro un poco más moderno a esta clásica salida que teníamos de romero, menta, lavanda, geranio, que ya tenemos en muchas fragancias. Como que le dio un giro un poco más interesante, un poquitín más moderno, y la verdad es que se empezó a desarrollar de una manera fabulosa. Yo te digo, esta fragancia, si no la has probado o si la has probado en blotter y no te ha gustado, huélela en tu piel, atomízate bien, porque yo a veces me ponía muy poco y la verdad es que ni me gustaba, pero ya cuando te atomizas bien, te atomizas en serio, pasan unos 30 minutos y ves cómo empieza a evolucionar, dices, qué maravilla de fragancia. Además, algo que me encantó de esta fragancia de Tom Ford es su performance. Tiene una duración brutal, o sea, brutal, no te estoy mintiendo, 12-14 horas, y proyectando como una bestia. Yo creo que de Tom Ford es de las que mejor tiene proyección, de las que mejor se comporta en temas de performance, por lo menos en mi piel. Yo me atomicé esta fragancia, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Y me acuerdo que ese día fue a ver a mi amigo Iso en la noche, y era como las 10 de la noche, y me dijo, ¿a qué hueles? Huele muy bien tu fragancia, parece que te acabas de atomizar. Y yo quedé impactado, llevaba más de 12 horas que me lo acaba de poner y seguía proyectando. Beau de Jour de Tom Ford, dale la oportunidad, es una fragancia Fougère, entonces en un inicio lo vas a sentir muy vintage, pero conforme empieza a desarrollarse, se vuelve una maravilla. La verdad es que para esta temporada de primavera-verano, yo la voy a disfrutar muchísimo. Es una fragancia muy sexy, es una fragancia un poco más para un target de unos 25 para arriba, pero va a funcionar muy bien. Para la oficina va a estar muy bien, cuidado con las atomizaciones, no vayas a sobreaplicar porque te van
No te van a odiar, pero para tenerlo ahí un poquito más en tu entorno personal, en una burbuja más íntima, lo vas a disfrutar muchísimo, te van a dar muchos cumplidos. Como siempre, muchas gracias por ver el video, te mando un fuerte abrazo, te deseo que tengas un muy buen día, nos estamos viendo, bye.